tendencia. Contacto con nuestro móvil. Rafael Atencio, lo escuchamos. Bueno, muy bien. Hace minutito nada más culminó un encuentro de la juventud de jóvenes de los centros de estudiantes que se congregaron en el Paseo Cultural. Estuvo el gobernador de la provincia y el ministro de Educación, Ariel Martínez. Justamente este es el encuentro provincial de centros de estudiantes del nivel secundario. Habló el gobernador de la provincia. Primero vamos a escuchar el audio donde menciona la situación económica, el apoyo de los gobernadores al candidato Sergio Massa en virtud de esta corrida cambiaria que obviamente, dice Quintela, quieren destruir nuestra moneda. Escuchemos lo que decía el gobernador de la provincia. Obviamente, estamos pasando por la situación que todos conocemos, pero también sabemos quiénes son los causantes de esta situación. Por lo tanto, la medida que se ponga firme el ministro, todos los gobernadores que estamos acompañando, que tomen las decisiones más fuertes posibles para aquellos que le hacen daño al conjunto del pueblo argentino. Fundamentalmente los que están especulando permanentemente con el esfuerzo, con el trabajo, con el compromiso y con los ahorros de todos los argentinos. Y que quieren permanentemente destruir nuestra moneda, nuestra insignia nacional, que es la moneda, para darle paso a una bandera que no es la nuestra, que es la bandera norteamericana. Bien. Bueno, eso decía el gobernador en relación a esta situación, ¿no?, de la corrida cambiaria, bueno, las acusaciones sobre la especulación que hizo Javier Milei y su equipo, y también en relación justamente a este encuentro de jóvenes, el gobernador habla también de lo que es la defensa de la educación pública, buscamos garantizar que los chicos lleguen a la escuela, y además también un colega le consultó acerca de la situación de los aires acondicionados en la Universidad Nacional de La Rioja. Recordemos que ha habido unas denuncias en relación a que muchos de los que se habían instalado no estaban funcionando y que se notó en las últimas jornadas que hubo mucho calor en horas de la siesta. Escuche lo que decía el gobernador al respecto. Sí, tiene mucha más información, tiene mucho más conocimiento, conoce lo que está pasando en el mundo entero. Nosotros teníamos siempre las limitaciones de la comunicación y del conocimiento, que siempre era mucho más limitado. Por lo tanto, ellos tienen una cabeza mucho más abierta, tienen una capacidad diferente a la nuestra, mucho más punzante, mucho más firme. Tienen que son rebeldes, pero una rebeldía linda, sana, siempre en beneficio de ellos y no, digamos, en perjuicio de nadie. Pero reconocen la apuesta, gobernador, reconocen la apuesta que hace la provincia a la educación pública. La provincia es un esfuerzo enorme y los integrantes del servicio educativo es un esfuerzo enorme para brindar el mejor servicio posible, garantizando un salario lo más digno posible para los trabajadores de la educación, las condiciones, digamos, la más adecuada para la prestación de este servicio, el equipamiento para los chicos y fundamentalmente garantizar que los chicos lleguen a la escuela, lo de la primaria que tengan la posibilidad de tener una alimentación adecuada también y lo de la secundaria que tengan el mejor servicio, el mejor contenido posible que les permita en su nivel terciario y o universitario tenga las condiciones educativas como para recibirse y ser el profesional del futuro. Gobernador, hace meses le ha entregado usted aire acondicionado a la universidad, hace como 4 o 5 meses, y están teniendo, bueno, los chicos están reclamando, como que todavía no lo han instalado, los aire acondicionados. Hoy fueron la gente de Delal para trabajar la conexión, lo que pasa es que hubo una confusión. Ellos creyeron y hablaron siempre de arquitectura cuando en realidad era para toda la universidad. Pero también los directivos se tenían que preocupar también un poquito. Nosotros hemos regalado, hicimos una inversión enorme. Encima le hacemos gratuitamente hacemos toda la instalación eléctrica, gratuitamente hacemos todo eso. Bueno, no se preocupen, por lo menos te ponen en conocimiento de la situación. Bueno, bien. Ahí está lo que decía el gobernador de la provincia en relación a la situación que se había generado ahí en la universidad y obviamente, bueno, ahora va a ir la gente de la dice el gobernador, para reunirse con las autoridades para que, bueno, hagan el trámite que tengan que hacerse para que se puedan instalar los que aún no se han instalado y obviamente de esa manera ir empezando a preparar el escenario porque no va a faltar mucho para que comiencen nuevamente las temperaturas cálidas, con lo cual se va a requerir indudablemente la utilización de los equipos de refrigeración. También bien. Habló el ministro Ariel Martínez en relación a este encuentro con los jóvenes, habló del crecimiento de los centros de estudiantes y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con la movida
de permitir que los jóvenes también tengan su participación. Escuchemos lo que decía el ministro Ariel Martín. Política de Estado, con un fuerte ejercicio de la participación de todos los actores centrales. Nuestras juventudes tienen voz y para nosotros es importante estos espacios de encuentro, de reflexión, de interpelación, de propuesta. Hoy vamos a tener la primera federación de centros de estudiantes. Comenzamos nuestra gestión con menos de 10 centros de estudiantes en el nivel secundario. Y hoy tenemos más de 50 centros de estudiantes en los diferentes niveles. Es la participación, es el compromiso, es jóvenes involucrados, es jóvenes que les interesa nuestra sociedad, les interesa nuestra comunidad educativa, les interesa nuestra educación. Hoy tenemos más de 500 jóvenes participando, debatiendo, proponiendo, con consenso, con disenso, pero siempre con la mirada de construcción para el sistema educativo. Hubo un interesante intercambio de ideas con los alumnos y el gobernador. Lo ha propuesto el gobernador. Él quería un mano a mano con los jóvenes, un mano a mano con los estudiantes. Quiere y se involucra y participa en forma personal sobre una política que ha definido como prioritaria para la provincia. Él está convencido que el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia y de nuestro país está de la mano de la educación. Lo ve, lo visibiliza y lo pone en primera persona. Ministro, ¿has recibido muchos pedidos? Normalmente queremos nosotros articular con los centros de estudiantes la representación institucional. Reconocemos la capacidad de nuestros directivos, reconocemos la capacidad de nuestros docentes, pero queremos que nuestros jóvenes y nuestros estudiantes participen. Ahora, algunos decían las cuestiones edilicias. ¿Cómo están haciendo el diagnóstico en toda la provincia? Estamos trabajando en forma articulada con todos los intendentes, estamos trabajando en forma articulada con el taller del Ministerio de Educación y queremos hacer un desarrollo continuo para que el inicio del ciclo electivo próximo esté garantizado. Bueno, ahí está un resumen de lo que fue ese encuentro de los jóvenes de toda la provincia que participaron de este encuentro de centros de estudiantes. Uh-huh. Y el dato que justamente es el que dice Ariel Martínez, ¿no? Subió significativamente la representación de los jóvenes a través de estos centros de estudiantes y se han podido hacer visibles muchas de las problemáticas en este intercambio que yo le hacía, le consultaba este intercambio con el gobernador. Los chicos le preguntaban justamente temas que por ahí todos los estudiantes de secundario quisieran preguntarle al gobernador y bueno, aprovecharon la oportunidad y ahí recibieron una respuesta rápidamente tanto del gobernador Quintela como de la vicegobernadora Florencia López en relación a, bueno, a las condiciones de las escuelas, a los aires acondicionados, bueno, a la cuestión pedagógica también, que había algunas consultas, y algunos indagaron sobre la ruralidad, porque había muchos estudiantes del interior, digamos, representados también al interior profundo del departamento Vinchina, por ejemplo, y ahí el gobernador, bueno, aprovechó para contarles que el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de la provincia para llevar sobre todo los elementos relacionados con el programa Rosario Vera Peñalosa, las computadoras y la distribución del servicio de internet para todos los habitantes de la provincia. Bien, perfecto. Bueno, Rafa, gracias por compartirle la información. Buen fin de semana largo. Nos escuchamos el martes. Nos escuchamos el martes. Un abrazo. Hasta luego. 12, un minuto. Nos estamos yendo. Jaime, me dijo que sí lo...